En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, y en concreto vamos a referirnos aquí a una de las narraciones absolutamente esenciales dentro de la novela, que es la que se refiere a la novela de Pedro Páramo como cacique. Ya hemos dicho que Pedro Páramo de Juan Rulfo es una novela que se compone de dos novelas yuxtapuestas y de un conjunto convergente de cuentos o de narraciones interpoladas entre sí a lo largo de las dos novelas yuxtapuestas que la componen. Quiere decirse con esto que se trata de una construcción narrativa y de una construcción literaria que en su sintaxis o en su gramática, si queremos utilizar una nomenclatura más global, más englobante, utiliza el procedimiento de el drama de estaciones, del Estación en Drama, de Strindberg y de Valle-Inclán, pero incorporándolo, y aquí reside una de las originalidades fundamentales de Juan Rulfo, incorporándolo al formato de la novela moderna, al formato de la narrativa en el siglo XX, en pleno siglo XX. Y recuérdese que la novela se publica en 1955. Los antecedentes de esta ruptura de la lógica lineal del tiempo y del espacio se encuentran ya en Cervantes, por lo tanto, no busquemos esta originalidad en escritores anglosajones como Faulkner o como cualesquiera otros que se citen, porque cuando la literatura escrita en inglés descubre las posibilidades de alterar el curso lógico del tiempo y del espacio, es porque realmente o el crítico que lea estos autores no ha leído a Cervantes o no lo ha leído con la debida atención, porque esta ruptura del cronotopo, del tiempo y del espacio, ya se da en muchos pasajes del Quijote, incluso también en otros episodios de otras novelas cervantinas. En el Persiles también encontramos estas características, aunque mucho más difuminadas. El caso es que las diferentes novelas que constituyen la obra de Rulfo titulada Pedro Páramo, tenemos en primer lugar la novela de Juan Preciado, que protagoniza el viaje de regreso, mítico viaje de regreso, a un lugar en el que nunca estuvo, por lo tanto difícilmente puede regresar él mismo como tal, pero representa el mito de un regreso, a Comala. La segunda novela convergente con la primera es la que se centra en Pedro Páramo, pero la novela de Pedro Páramo se compone de una serie de cuentos y de relatos intercalados, entre los cuales el primero de ellos es el de la infancia de Pedro Páramo, el segundo es el que nos vamos al que nos vamos a referir ahora mismo, el de Pedro Páramo como cacique, el tercero es la novela de Susana San Juan, el cuarto y último sería la senectud y muerte de Pedro Páramo. Por lo tanto, hay una serie de episodios que se van intercalando a lo largo de lo que sería la presunta trama principal. El viaje de Juan Preciado de regreso a Comala, la infancia de Pedro Páramo, la senectud y muerte de Pedro Páramo, y en el medio la novela de Susana San Juan y la novela de Pedro Páramo como cacique. Incluso dentro de la novela de Pedro Páramo como cacique veremos diferentes episodios y diferentes secuencias que son también relatos intercalados que afectan a numerosos aspectos determinantes en la interpretación de la novela. Y a este aspecto, a estas dimensiones, a los materiales y a las formas que se objetivan en esta novela de Pedro Páramo como cacique, nos vamos a referir en esta sesión. Advierto que, como cualquier lector de la novela sabe, los pasajes de la novela no se dividen en capítulos, sino que se exponen casi diríamos como la música minimalista de Federico Mompou, que en algunos casos él escribía sin líneas divisorias de compases, pues aquí se escriben sin marcas o mojones señaladores de capítulos. Pero esos fragmentos, voy a dar los números de esos fragmentos por si alguien quiere tenerlos en cuenta para identificarlos rápidamente. Los fragmentos de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, a los que voy a referirme en esta sesión, y en los que se puede identificar el relato de Juan Rulfo como cacique que protagoniza la novela que lleva su nombre, son los siguientes. Son los fragmentos 13, 14, 15, 16, por una parte, del 18 al 23, ambos inclusive, y el 37, 39 y 40, por otra parte. Repito, 13, 14, 15, 16, 18 a 23, ambos inclusive, 37, 39 y 40.
Es un en primera instancia. Y en segunda instancia, la novela prosigue en otra secuencia de capítulos que son los siguientes. 51, 53, 54, 57, 58, 59, 60 y 66. 51, 53, 54, 57, 58, 59, 60 y 66. Estos capítulos, epígrafes, secuencias, parágrafos, escenas de la novela son los que constituyen el relato de Pedro Páramo como cacique. Todo el mundo sabe lo que es un cacique. Evidentemente, el término cacique, como se nos ha dicho muchas veces, procede de determinadas tribus, determinados grupos humanos del Caribe que identificaban en el jefe de la fratría, en el jefe del clan o de la sociedad humana, no desarrollada políticamente, pues una autoridad con carácter patriarcal. Y ese cacique era el nombre que genuinamente le daban estas tribus a quien de alguna manera ostentaba la autoridad tribal para organizar la vida del grupo. Este término ha prosperado dentro del español y dentro de las sociedades que se han desarrollado en el hispanismo y se instala sobre todo en el lenguaje común a lo largo del siglo XIX para designar el caciquismo que en la democracia efectivamente existente o realmente existente, como diría Gustavo Bueno, a lo largo del siglo XIX, pues va traficando con votos, con intereses y con influencias, abusando de su autoridad en la medida en que el Estado ve disminuida su autoridad. Es decir, el cacique, siendo un representante del Estado, es alguien que ejerce de forma ilegal o abusiva en tanto que ilegal, una autoridad que compete al Estado y que él se arroga en el uso y ejercicio de determinadas funciones que en todo caso competen al Estado y no de la forma en que la ejerce esa autoridad, el cacique. Esas funciones competen al Estado y no en la forma en las que las ejerce el cacique. El caso es que las tesis que sostenemos aquí, de la misma manera que las sosteníamos cuando hablábamos de 100 años de soledad, es que Hispanoamérica, tras la intervención de Bolívar, se convierte en un grupo de sociedades humanas carentes de Estado, carentes de un Estado matriz. Y lo que se desarrolla como consecuencia de eso son estructuras feudales. Claro, las estructuras feudales son genuinamente medievales. En el mundo moderno, contemporáneo y sobre todo en el mundo posmoderno, el feudalismo se ha convertido en una especie de nacionalismo posmoderno en unos casos, o caciquismo permanente, un caciquismo sempiterno, de tal manera que el caciquismo se desarrolla en la medida en que el Estado disminuye, del mismo modo que el feudalismo se desarrolla ante la ausencia de Estado. En el feudalismo, la Iglesia católica, la Iglesia cristiana, entonces, vivía muy cómodamente porque se convertía de alguna manera en el cacique religioso eclesiástico del contexto político. De hecho, una de las características que vamos a señalar aquí en Pedro Páramo es que Pedro Páramo no es el único cacique de la novela. Hay otro cacique en la novela, que es el padre Rentería, el cura. Es decir, el cura disputa con Pedro Páramo una autoridad que en nombre de la religión ejerce sobre la población. De tal manera que si Pedro Páramo es el cacique político o pseudopolítico, el padre Rentería, el cura, es el cacique religioso o eclesiástico, y entre sí, en lugar de haber una relación de alianza, en lugar de darse una relación de alianza, existe una relación de beligerancia y de hostilidad, de poderes en conflicto. Pero, es decir, el cura no es menos cacique que Pedro Páramo, lo que ocurre es que sus procedimientos no son los mismos, son otros, son procedimientos, no diré exclusivamente metafísicos, pero sí amparados por pretensiones o por objetivos metafísicos. Sea como fuere, vamos a referirnos aquí al primer grupo de episodios y de capítulos en los que se relata
la novela de Pedro Páramo como cacique y a continuación nos referiremos al segundo grupo. El primer grupo de estos episodios está dominado temáticamente por la muerte del hijo de Pedro Páramo. Pero una de las características de la novela es que todo lo que se relata en la novela, todo lo que se cuenta en la novela, se cuenta comenzando por el final, de tal forma que esto provoca en el lector, evidentemente, que la primera de esas lecturas esté completamente desamparada ante la falta de referentes, porque al lector, en primer lugar, se le da cuenta de unos resultados cuyas causas desconoce. A medida que va leyendo la novela, el lector va conociendo las causas que provocan los resultados que le han servido como primer plato. Es como si la comida empezara por el postre, es decir, y el último plato fuera el primero y a la inversa. Es decir, la narración de Pedro Páramo es la narración de una analepsis, es la narración de un retroceso constante hacia episodios del pasado que solo se comprenden cuando al final del todo se ha leído la novela y de nuevo, ineludiblemente, inevitablemente, es necesario volver a comenzar la lectura para poder ordenar todos esos materiales y todas esas formas de una manera que resulte comprensible, que resulte inteligible para el lector. No es que se trate de una novela difícil, es que se trata de una novela que no nos da la solución hecha, sino que nos da los materiales para que el lector, casi como un puzzle o como un sencillo rompecabezas, tenga que reconstruirlo para proceder a su interpretación. En ese sentido, se habla de una novela intelectual, cuando la literatura no da la solución a los problemas que plantea formalmente, sino que exige al lector que formalmente reconstruya los materiales que han de proporcionarle la solución interpretativa, por así decir, a los problemas que plantea la novela. En esta primera secuencia de escenas o de situaciones, el relato del Pedro Páramo cacique comienza con el entierro de su hijo Miguel Páramo. El padre Rentería, en el entierro, dio vuelta al cuerpo y entregó la misa al pasado. Se dio prisa por terminar pronto y salió sin dar la bendición final a aquella gente que llenaba la iglesia. Padre, queremos que nos lo bendiga al difunto Miguel Páramo, hijo del cacique Pedro Páramo. No, dijo moviendo negativamente la cabeza el cura. No, dijo moviendo negativamente la cabeza el cura. No lo haré. Fue un mal hombre y no entrará al reino de los cielos. Dios me tomará a mal que interceda por él. Es decir, que niega la bendición, niega, digamos, el pasaporte a los cielos a un difunto. No será la primera vez que este cura niegue la bendición a alguien que se confiesa o se arrepiente de sus pecados, y ocurrirá también que un colega de él, el cura de otro pueblo, le negará a él también la propia absolución, de tal manera que son curas que en lugar de dar la absolución la niegan, son curas nihilistas, curiosamente. El padre del difunto Miguel Páramo, que es un muchacho de apenas 17, 18 años tal vez, se dirige al cura y le dice: yo sé que usted lo odiaba, padre, y con razón. El asesinato de su hermano, que según rumores fue cometido por mi hijo, el caso de su sobrina Ana, violada por él, según el juicio de usted, las ofensas y falta de respeto que le tuvo en ocasiones, son motivos que cualquiera puede admitir, le dice el padre Pedro Páramo al cura. Pero olvídese ahora, padre, considérelo y perdónelo como quizá Dios lo haya perdonado. Puso sobre el reclinatorio un puñado de monedas de oro y se levantó. Reciba eso como una limosna para su iglesia. Es decir, que a modo de las antiguas bulas, el cacique Pedro Páramo compra con monedas de oro, nada menos, que el perdón metafísico, el perdón post-mortem de su hijo, que fue asesino, fue violador, asesinó al hermano del cura, del padre Rentería, violó a la sobrina del cura, a la hija del asesinado, etcétera, etcétera. Y finalmente el cura habla con Dios y le dice: son tuyas, le dice al Cristo del altar,
Él puede comprar la salvación. Tú sabes si este es el precio. En cuanto a mí, Señor, me pongo ante tus plantas para pedirte lo justo, lo injusto que todo nos es dado pedir. Por mí, condénalo, Señor. Pero se queda con el dinero. Quiero decir, el dinero no se lo lleva Jesucristo para administrarlo en el otro mundo, sino que lo administra el cura en este mundo. Es decir, él vive del dinero del cacique. En definitiva, ¿quién paga un dinero? Y entonces le dice, está bien, Señor, tú ganas, dijo después. Es una escena muy ridícula que deja al cura en una posición bastante ridícula, ciertamente, porque hace una especie de chiste que puede percibirse casi como un chiste frente a Dios en un plan inicialmente mojigato, como quien dice, yo no quiero el dinero del cacique, pero al final coge el dinero del cacique porque dice, está bien, Señor, tú ganas, yo me quedo con el dinero, le das el perdón y hasta luego. La secuencia siguiente, la 14, representa un diálogo entre, un diálogo también muy mínimo, muy minimalista, si se nos permite la expresión, entre el cura, el padre Rentería y su sobrina, como si de alguna manera el cura tratara de justificar el perdón del Pedro Páramo, simplemente, del hijo de Pedro Páramo, Miguel Páramo, simplemente para quedarse con el dinero. Y le pregunta, ¿sabes a quién enterraron hoy, Anita? No, tío. ¿Te acuerdas de Miguel Páramo? Sí, tío. Pues a él. Ana agachó la cabeza. ¿Estás segura de que fue él, verdad? Segura no, tío. No le vi la cara. Me agarró de noche y en lo oscuro. Me dijo que precisamente a eso venía, a pedirme disculpas y a que yo lo perdonara por el asesinato de su padre. Resulta que primero asesina al padre y luego viola a la hija. Sin moverme de la cama le avisé, la ventana está abierta, y él entró. Llegó abrazándome, como si esa fuera la forma de disculparse por lo que había hecho, y yo le sonreí. Pensé en lo que usted me había enseñado, que nunca hay que odiar a nadie. Le sonreí para decírselo, pero después pensé que él no pudo ver mi sonrisa, porque yo no lo veía a él, por lo negra que estaba la noche. Solamente lo sentí encima de mí y que comenzaba a hacer cosas malas conmigo. Bien, la respuesta de la chiquilla es de una ingenuidad sobrecogedora. Y claro, las enseñanzas del cura, no hay que odiar a nadie cuando el cura es incapaz de sobrevivir al odio que profesa al propio Miguel Páramo, pues me hace recordar aquella frase de Atilana Guerrero Sánchez, que le oía a Atilana Guerrero Sánchez y que desde entonces recuerdo, en la que Atilana Guerrero Sánchez dijo que el perdón de Dios es incompatible con el racionalismo humano. El perdón del Dios cristiano es incompatible con el racionalismo humano. Y esa frase de Atilana Guerrero Sánchez me quedó en la mente y viene muy explicativamente, muy coherentemente a situaciones de esta naturaleza. Es decir, el cura que aconseja no odiar a nadie es incapaz él mismo de vivir sin odiar al hermano, al asesino de su hermano y al violador de su sobrina, en definitiva. A quien le niega en el ejercicio de su actividad profesional eclesiástica el perdón eterno. Sucede en la escena 15, en la siguiente escena, una situación costumbrista en la que tras la ceremonia de cuerpo presente del difunto Miguel Páramo, conversan los subordinados del cacique Pedro Páramo que han llevado a cuestas el ataúd del hijo difunto. Es una escena costumbrista en la que, insisto, estos subordinados del cacique, al que ellos llaman patrón, pues hablan acerca de lo que fue lo pesado que resultó el ataúd, el cuerpo y la jornada. Y con algún toque expresionista, la escena termina con una frase muy vallinclanesca: y se disolvieron como sombras, y se disolvieron como sombras. Yo ya he dicho muchas veces que Pedro Páramo es una novela en la que está vallinclan sin esperpento. Pedro Páramo es un vallinclan sin esperpento, pero con toques expresionistas muy puntualmente dados, muy puntualmente presentes, y se disolvieron como sombras, en definitiva. El epígrafe siguiente mantiene esa tonalidad expresionista en muchos aspectos de la narración y, además, introduce también una serie de dimensiones propias de la novela perspectivista, es decir, porque determinados personajes hablan de otros personajes que desempeñan la función de narradores en otras de las novelas yuxtapuestas y convergentes de la misma novela Pedro Páramo. En concreto, aquí interviene la hermana de Eduviges Diada, llamada María Diada,
¿Qué le pide confesión al le pide en confesión al cura un perdón para su difunta hermana Eduviges, que es quien da alojamiento y hospedería a Juan Preciado cuando llega a Comala, y el cura se lo niega porque, al parecer, Eduviges Diada se suicida. De tal manera que ese suicidio, ese atentado contra Dios, esa ofensa a Dios, resulta imperdonable. Imperdonable. En ese epígrafe 16, se habla muy expresionistamente en los siguientes términos. Había estrellas fugaces, las luces en Comala se apagaron, entonces el cielo se adueñó de la noche. Esta, insisto, es una imagen muy expresionista, muy a lo Van Gogh, muy a lo teatro expresionista de Valle Inclán, en definitiva. Entonces el cielo se adueñó de la noche, en una metáfora verbal muy expresionista. El cielo negro se adueña de la noche. Podría decir, el cielo se adueñó de Comala. Bien, las luces en Comala se apagaron, entonces el cielo se adueñó de la noche. El tiempo y el espacio se convierten en un intenso negro, por así decirlo. De los pobres no consigo nada, las oraciones no llenan el estómago, reflexiona el padre Rentería. No puede dormir esa noche porque está pensando en todo lo que ha ocurrido y en que, en definitiva, como diría un viejo refrán español, más da el duro que el desnudo, porque el duro, aunque sea duro de corazón para dar limosna, puede dar algo, pero el desnudo no puede dar nada porque nada tiene. De tal manera que de los pobres no consigo nada, las oraciones no llenan el estómago. Justifica de esta manera el hecho de haber cogido, aceptado el dinero del cacique Pedro Páramo, las monedas de oro del dinero de oro del cacique Pedro Páramo, en contra de ese impulso de odio hacia el difunto Miguel Páramo. Pero insisto, más da el duro que el desnudo, que diría el proverbio tradicional español. En este contexto, María Diada le pide perdón para su hermana Eduviges, la suicida, y él se lo niega. Y le remuerde la conciencia al cura, porque se pregunta qué le costaba a él, el cura, perdonar, cuando era tan fácil decir una palabra o dos, o 100 palabras, si éstas fueran necesarias para salvar el alma. ¿Qué sabía él del cielo y del infierno? Y sin embargo él, perdido en un pueblo sin nombre, sabía los que habían merecido el cielo. Había un catálogo. Es decir, que el propio cura ni siquiera cree en los fundamentos de la actividad que desarrolla. Es decir, es un cura cuya vida carece de sentido incluso en la administración de los ministerios. Y termina ese patético monólogo diciendo: la tierra, este valle de lágrimas. Es decir, es un pesimismo en el que la iglesia se yergue como un negocio, incluso parasitario del negocio del propio cacique. Es decir, de alguna manera la iglesia, en la figura del padre Rentería, como el poder político que el Estado no ejerce y que en su lugar asume el cacique Pedro Páramo, se reparten de alguna manera la autoridad que gestiona la vida de las gentes de Comala, en definitiva. El padre Rentería es un cura que niega prácticamente el perdón a todo el mundo de Comala. No se le ve prácticamente dar nunca una absolución a nadie. Y de hecho a él se la niegan también en un momento dado. Si seguimos con los episodios correspondientes a este relato, que están, insisto, insertados, intercalados en las novelas que van articulando la sintaxis y la gramática, la estructura, en definitiva, de todo Pedro Páramo, llegamos a un momento en el que vemos cómo Fulgor Sedano, que es el capataz ejecutivo, por así decir, de la hacienda del cacique Pedro Páramo, que está soltero y tiene 52 años, son los datos que se apuntan en un momento dado, acusa en falso a Toribio Aldrete de apropiarse ilegalmente de tierras que corresponden a Pedro Páramo, cuando sabemos de forma positiva que esto es falso, que esto es mentira, sino que es Pedro Páramo el que se ha apropiado ilegalmente de las tierras de Toribio Aldrete. En consecuencia, Fulgor Sedano tiene la orden de Pedro Páramo de matar a Toribio Aldrete para quitar de en medio el problema. Y así tiene lugar la acción. Es decir, unos subordinados del cacique lo matan en la hospedería, vamos a decir así, en la casa de huéspedes o como queramos llamar, de Eduviges Diada, y con
la complicidad y el conocimiento de la propia Eduviges, que es siendo consciente de ello, les deja la llave de una habitación donde lo ahorcan y emparedan la puerta y ahí lo dejan. Con posterioridad a ese momento, se narra a continuación lo que ha sido causa de este hecho. Es decir, como vemos, la novela es como un cangrejo, va siempre caminando hacia atrás. Empieza por el final y va relatando las causas que dan lugar a las consecuencias que con anterioridad se nos han narrado, se nos han contado. Es una novela que camina hacia atrás. Entonces, de la misma manera que primero se nos cuenta el funeral de Miguel Páramo y después se nos narran las conversaciones que protagonizan quienes trasladan el cadáver y así sucesivamente, ahora se nos ha contado la ejecución, las disposiciones para la ejecución de Toribio Aldrete y sin embargo a continuación se nos cuenta el primer encuentro que tiene este capataz Fulgor Sedano con Pedro Páramo. Fulgor Sedano había visto a Pedro Páramo al poco de nacer y la vez siguiente en la que se va a encontrar con él es ya cuando este poco más que adolescente se ve obligado a asumir la gestión de la hacienda de su padre y a tomar decisiones que competen ya a la configuración, a la constitución de un nuevo cacique. Entonces, el propio Fulgor Sedano da esta interpretación. Era la segunda ocasión que se veían Fulgor Sedano con Pedro Páramo. La primera nada más él lo vio porque el Pedrito estaba recién nacido, es decir, había visto a Pedro Páramo casi recién nacido y ahora lo veía reemplazando a su padre como cacique de Comala. Y esta casi se podía decir que era la primera vez. Y le resultó que le hablaba como a un igual. Vaya, lo siguió a grandes trancos, chicoteándose las piernas. Sabrá pronto que yo soy el que sabe, lo sabrá. Y a lo que vengo. Es decir, el Fulgor Sedano cree que va a dominar a Pedro Páramo porque lo considera un mozalbete. Siéntate, Fulgor, aquí hablaremos con más calma. Estaban en el corral. En el corral. Pedro Páramo se arrellanó en un pesebre, como Jesucristo, al nacer, y esperó. ¿Por qué no te sientas? Prefiero estar de pie, Pedro. Como tú quieras, pero no se te olvide el don. Aquí ya quedan las cosas claras. O sea, yo seré un mozalbete, pero soy el amo, soy el que manda, y tú me llamas Don Pedro, aunque yo soy un mozalbete y tú tengas 54 o 55 años. ¿Quién era aquel muchacho para hablarle así? Se preguntaba Fulgor Sedano. Ni su padre, don Lucas Páramo, se había atrevido a hacerlo. Y de pronto, este, que jamás se había parado en la media luna ni conocía de oídas el trabajo, le hablaba como si Fulgor Sedano fuera un gañán. Vaya, pues, ¿cómo anda aquello?, etcétera, etcétera, y comienzan a hablar. Y entonces, bueno, pues Fulgor Sedano le dice que la hacienda está totalmente arruinada, que no tienen dinero para pagar las deudas y que las tierras que tiene Pedro Páramo, en muchos casos, ni siquiera le pertenecen a Pedro Páramo, sino que forman parte de otras propiedades, como por ejemplo las de Toribio Aldrete. Y entonces le dice Pedro Páramo que pida la mano de una de las personas a las que le deben dinero, que es Dolores Preciado, y así ocurre. Le van a pedir la mano de Dolores Preciado simplemente para bienes gananciales, casados en bienes gananciales, pues Pedro Páramo obtiene un dinero para hacer frente a sus necesidades. Y Dolores Preciado pues cree que en efecto Pedro Páramo la quiere, que está enamorado de ella, etcétera, etcétera. Fulgor Sedano hace de Celestino y ella se lo traga todo, abiertamente. De la manera más ingenua y más sorprendente que podamos imaginar. Mañana vas a pedir la mano de Lola, le dice. Pero ¿cómo quiere usted que me quiera si ya estoy viejo? La pedirás para mí. Después de todo tiene alguna gracia, le dirás que estoy muy enamorado de ella y que si lo tiene a bien, de pasada, dile al padre Rentería que nos arregle el trato. ¿Con cuánto dinero cuentas? Con ninguno, don Pedro. Pues prométeselo. Es decir, y ya está, no hay ningún problema. Entonces, el propio Fulgor Sedano reflexiona después de haber vivido esta secuencia y dice, ¿de dónde diablos habrá sacado esas mañas el muchacho? Pensó Fulgor Sedano mientras regresaba a la media luna. Yo no esperaba de él nada. Es un inútil, decía de él mi difunto patrón, don Lucas. Un flojo de marca. Yo le daba la razón. Cuando me muera, váyase buscando otro trabajo, Fulgor. Sí, don Lucas. Con decirle, Fulgor, que he intentado mandarlo al seminario para ver si al menos eso le da para comer y mantener a su madre cuando yo les falte, pero ni a eso se decide. Usted no se merece eso, don Lucas. No se cuenta con él para nada, ni para que me sirva de bordón.
servirá cuando yo esté viejo. Se me malogró. ¿Qué quiere usted, fulgor? Es una verdadera lástima, don Lucas. Bien, además de que este diálogo reproduce con frecuencia los diálogos que podemos encontrar en pasajes de Tirano Banderas de Valle Inclán y de otras obras de Valle Inclán, demuestra enormemente ese contraste dialéctico, ese enfrentamiento dialéctico entre Pedro Páramo de niño, en su infancia, y Pedro Páramo ya de joven, en su primera juventud, cuando demuestra que puede ser mucho mejor cacique todavía de lo que era su padre y mucho más imperativamente poderoso de lo que era su padre. A continuación observamos cómo Dolores Preciado, que es una ingenua, digna madre de Juan Preciado, que es otro ingenuo, accede muy emocionada, mojigatamente emocionada, a la pretensión, a la pedida de mano que ridículamente, casi como en un entremés, casi como en una zarzuela grotesca, le hace Fulgor Sedano. Fue muy fácil encampanarse a la Dolores, si hasta le relumbraron los ojos y se le descompuso la cara. ¿Qué mujer tan ingenua, realmente? Perdónenme que me ponga colorada, don Fulgor, no creí que don Pedro se fijara en mí. No duerme pensando en usted, pero si él tiene dónde escoger. Abundan tantas muchachas bonitas en Comala, que dirán ellas cuando lo sepa. Él solo piensa en usted. Dolores, de ahí en más en nadie. Me hace usted que me den escalofríos, don Fulgor, ni siquiera me lo imaginaba. Es casi parece un diálogo de zarzuela esto, ¿no? De zarzuela grotesca, completamente con un toque paródico y profundamente ridículo, que refleja evidentemente la ingenuidad de una figura como Dolores Preciado, madre de Juan Preciado, que es un hombre completamente adánico que protagoniza ese viaje de regreso a Comala en un mundo completamente extraño para él. Es un viaje de un profundo extrañamiento, donde desconoce absolutamente todo acerca de Comala y acerca de su padre, con quien no tiene nada que ver. O sea, nos sorprende a cualquier lector, nos sorprende el hecho de que Juan Preciado sea hermano de Miguel Páramo. No tienen nada en común, a pesar de que supuestamente tienen un padre en común, aunque yo dudo mucho que realmente Miguel Preciado sea hijo de Pedro Páramo, porque no tienen nada que ver realmente. O sea, Juan Preciado tiene agua en las venas y Pedro Páramo tiene, vamos, fulgor en las venas, por aludir al nombre de su capataz. En los pasajes 22 y 23 se evoca de nuevo los trámites llevados a cabo para la ejecución de Toribio Aldrete, y cumplido el objetivo con Dolores Preciado, dice Pedro Páramo a su lugarteniente, a su capataz: la semana venidera irás con el Aldrete, es decir, te ocuparás de los asuntos de este, y le dices que recorra el lienzo, es decir, la delimitación de tierras. Ha invadido tierras de la media luna, de mi hacienda, de la hacienda de Pedro Páramo. Él hizo bien sus mediciones, a mí me consta, responde Fulgor Sedano. Pues dile que se equivocó, dice Pedro Páramo, que estuvo mal calculado, derrumba los lienzos si es preciso. ¿Y las leyes?, le pregunta Fulgor. ¿Cuáles leyes, Fulgor? La ley de ahora en adelante la vamos a hacer nosotros. ¿Tienes trabajando en la media luna algún atravesado? Sí, hay uno que otro. Pues mándalos en comisión con el Aldrete. Le levantarás un acta acusándolo de usufructo de lo que a ti se te ocurra. Y recuérdale que Lucas Páramo ya murió, que conmigo hay que hacer nuevos tratos. Es decir, así trabaja un cacique, en definitiva. Claro, cuando el cacique actúa es porque el Estado no actúa. Es decir, el cacique en definitiva es alguien que abusa de las leyes, que trafica con influencias y que desde luego tanto el abuso como el tráfico de leyes y de influencias se hace a costa de incurrir en una ilegalidad que el Estado o bien tolera o bien ignora o quiere ignorar en definitiva. Y en ese contexto de esta situación, el cielo era todavía azul, había pocas nubes, el aire soplaba allá arriba, aunque aquí abajo se convertía en calor. Es decir, la naturaleza sigue su curso indiferente al comportamiento propio del cacique. Llega otra secuencia, poco después, en la que se dice que el capataz da con el mango del chicote. El chicote es un vergajo, es un látigo. Da con el mango del chicote en la puerta de la casa de Pedro Páramo, de la media luna, y le dice: pasa, Fulgor, está arreglado el asunto de Toribio Aldrete, está liquidado, patrón. Caso es nuevo y palaje, está liquidado ya no el asunto, sino el propio Toribio Aldrete. De manera que se ha dado por resuelto ese problema de las lindes de las tierras. Es un problema tan común, tan frecuente entre
hacendados y entre latifundistas o incluso minifundistas. El caso es que la narración prosigue y volvemos de nuevo al episodio de Miguel Páramo, la muerte de Miguel Páramo. Miguel Páramo anda en correrías detrás de las chavalas o de las mujeres que tiene en su entorno, en su alrededor, y galopa velozmente en su caballo. Es decir, a veces nosotros hemos visto los accidentes de moto de algunas personas, particularmente jóvenes, que sobrevalorando las posibilidades del vehículo, de la moto, pues aceleran y caen de la moto y se matan. Bien, aquí no hay una moto, aquí hay un caballo. El caso es que Miguel Páramo, en un momento dado, cuando anda en sus correrías, para pasárselas con una moza por aquí y otra moza por allá, pues en una de estas, en un viaje a caballo, pues en una cabalgada a caballo, se mata. Se cae del caballo y se mata. Y, es para su padre una auténtica tragedia. Es decir, los caciques también lloran. Los caciques también lloran, como Michael Corleone también lloraba y sufría. Es decir, los seres humanos tienen su corazoncito, aunque sean caciques también, ¿no? O aunque sean malvados, o aunque sean lo que queramos llamarles que sean, o aunque sean lo que son. Y cuando Miguel Páramo pierde a su hijo, sufre enormemente. Fulgor Sedano se lo advierte, dice, a su hijo le gusta la pendencia, déjalo moverse, es apenas un niño, ¿cuántos años cumplió? Tendrá 17, ¿no, Fulgor? Puede que sí, recuerdo que se lo trajeron recién nacido, apenas ayer, pero es tan violento y vive tan deprisa que a veces se me figura que va jugando carreras con el tiempo. Acabará por perder, ya lo verá usted. Es decir, Fulgor Sedano se lo advierte, le dice, corre demasiado. Es todavía una criatura, Fulgor, le dice el padre. Será lo que usted diga, don Pedro, pero esa mujer que vino ayer a llorar aquí alegando que el hijo de usted le había matado a su marido, es decir, suponemos que la cuñada del padre Rentería, nótese el perspectivismo de la novela, estaba a tiro de desconsolada. Yo sé medir el desconsuelo, don Pedro, y esa mujer lo cargaba por kilos. Le ofrecí 50 hectolitros de maíz para que se olvidara del asunto, pero no los quiso. Entonces le prometí que corregiríamos el daño de algún modo. No se conformó. ¿De quién se trataba? Es gente que no conozco. Dice, no tienes por qué apurarte, Fulgor. Esa gente no existe. Es decir, que, bueno, es una forma de resolver los problemas, pero en este mundo no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, aunque los errores cuestan caros a quien los paga, no a quien los ejecuta. De tal manera que a veces una generación puede cometer un error y el coste de ese error lo pagan generaciones venideras. O alguien puede cometer un error en una determinada etapa de su vida y lo puede pagar pasado mucho tiempo después. Es decir, el problema de la vida es que difícilmente alguien se muere sin tener que pagar algún error, bien propio o bien ajeno, pero es imposible vivir sin tener que pagar el coste de errores que a veces otros antes que nosotros han cometido y que nosotros pues somos responsables porque nos toca enfrentarnos a las consecuencias de esos errores. Eso ocurre constantemente, ocurre permanentemente. Generaciones anteriores a nosotros han cometido determinados errores que nosotros estamos pagando. Hispanoamérica sigue pagando hoy día los errores de Simón Bolívar. Y veremos hasta cuándo Hispanoamérica va a seguir pagando el error de Simón Bolívar. Ya veremos hasta cuándo, porque por este camino es un camino completamente equivocado, es el camino de una hipoteca. Es un camino que hay que cerrar en un momento dado, porque es el camino de la extinción. Entonces, o se va hacia la extinción, a la disolución, que es una forma de clausurar un problema, desaparecer, o se reacciona y se opta por una solución diferente, que requerirá el esfuerzo debido, pero eso ya depende de lo que la gente haga, depende de lo que la gente haga en su momento. En el epígrafe o pasaje 39 se advierte de la muerte de Miguel Páramo. Se relata aquí por segunda vez la muerte de Miguel Páramo. La primera narración de la muerte de Miguel Páramo la lleva a cabo Eduviges Diada ante Juan Preciado, cuando oye constantemente el relinchar furibundo del caballo de Miguel Páramo
y cuenta la visita de Miguel Páramo que una vez muerto se dirige a Eduviges Diada para decirle que se ha perdido, que no encuentra su destino terrestre, no encuentra el pueblo al que se dirige. Y esperaba oírlo han matado, pero Fulgor Sedano se acercó hasta él, hasta Pedro Páramo, y le dijo: «Es Miguel, don Pedro. ¿Qué le hicieron?», gritó. Esperaba oírlo han matado, y ya estaba previniendo a su furia cuando, haciendo bolas duras de rencor, pero oyó las palabras suaves de Fulgor Sedano que le decían: «Nadie le hizo nada, él solo encontró la muerte». Había mecheros de petróleo aluzando la noche, aluzando, es decir, dando luz a la noche. Es decir, de nuevo la imagen expresionista caracteriza estas situaciones. Lo mató el caballo, se acomidió a decir uno. En efecto, fue un accidente. No un accidente de moto, pero sí un accidente equino en el caballo, y se mató. Aquí, en el apartado siguiente, cierra este primer conjunto de relatos, los cierra el relato del cura, el relato del padre Rentería, quien de nuevo, retrotrayéndose al día del funeral, del entierro de cuerpo presente, el funeral de cuerpo presente de Miguel Páramo, desvelado en esa noche, acude a visitar al cura de otro pueblo para confesarse, y el cura del otro pueblo le niega la absolución. Pero en ese contexto, en esa situación, el padre Rentería cuenta que fue él mismo, quien le llevó a Pedro Páramo el cuerpo de Miguel Páramo siendo un recién nacido. Es decir, Pedro Páramo había engendrado ese hijo con una mujer que ni él mismo sabría quién fue, y esa mujer acude al padre Rentería, seguramente para decirle que no puede mantener al hijo, y el padre Rentería le lleva a la criatura recién nacida al padre para que se ocupe de él. Siempre esperé que él viniera a acusarse de algo, pero nunca lo hizo, piensa el padre Rentería, y después estiró los brazos de su maldad con ese hijo que tuvo, al que él reconoció, solo Dios sabe por qué. Lo que sí sé es que yo puse en sus manos ese instrumento, el instrumento es la criatura, Miguel Páramo. Tenía muy presente el día en que se lo había llevado, apenas nacido, le había dicho: «Don Pedro, la mamá murió al alumbrarlo. Dijo que era de usted, aquí lo tiene». Y él ni lo dudó, solamente le dijo: «¿Por qué no se queda con él, usted, padre? Hágalo cura. Y con la sangre que lleva dentro no quiero tener esa responsabilidad», le responde el cura. Y Pedro Páramo: «¿De verdad cree usted que tengo mala sangre?». «Realmente sí, don Pedro. Le probaré que no es cierto. Déjemelo aquí, sobra quien se encargue de cuidarlo». Y entonces Pedro Páramo, como un desafío, asume el cuidado de Miguel Páramo y lo adopta como un hijo propio, como un hijo propio que biológicamente es. El muchachito se retorcía, pequeño como era, como una víbora. Nótese la imagen expresionista que ya el muchachito de pequeño se retorcía como una víbora. Es decir, no hay ninguna comparación posible entre Miguel Páramo y Juan Preciado, que siendo hermanos del mismo padre, no concebimos de ninguna manera a Juan Preciado que se mueva como una víbora. Eso no se percibe, ¿no? El padre Rentería, con todos estos remordimientos, acude a un colega, al cura de otro pueblo, para que le dé la absolución. El cura del otro pueblo dice que no, es que los pecados que tiene no se pueden perdonar. «Ya que no puedo causarle ningún perjuicio, le diré que era yo la que conseguía muchachas al difunto Miguelito Páramo». Aquí aparece otro personaje, que es Dorotea, la cuarraca, la coja, que comparte tumba con Juan Preciado, y que el padre Rentería ahora recuerda cuando Dorotea vino a confesarse con él en cierta ocasión, y Dorotea le dijo que ella era la que proporcionaba las jovencitas a Pedro Páramo, la que le hacía de Celestina, o la que les decía en qué punto y en qué lugar, en qué momento, estas mujeres, estas chavalas, eran vulnerables a la violación que pudiera cometer, perdón, no Pedro Páramo, sino Miguel Páramo, el hijo de Pedro Páramo. Vamos conociendo a los personajes de la novela por lo que unos cuentan de otros, y en este punto la novela claramente es una novela de las denominadas perspectivistas, porque los personajes se van construyendo desde las perspectivas mutuas, alternativas y dialécticas que unos ofrecen de los otros, en el contexto tradicional y en el intertexto literario de la denominada novela intelectual, concretamente de la novela perspectivista, que es una de las modalidades de la novela intelectual. Bien.
Aquí podríamos decir que en este epígrafe 40 termina ese ciclo narrativo de la primera parte de la novela de Pedro Páramo como cacique. Y a partir de la secuencia 51 comienza la segunda parte de la novela de Pedro Páramo como cacique, dentro naturalmente del conjunto general de estas dos novelas yuxtapuestas y de un conjunto de cuentos convergentes con ellas. El epígrafe 51 tiene que ver de nuevo con las cacicadas de Pedro Páramo, ya más allá de la muerte de su hijo Miguel Páramo, y comienza con un punto de inflexión muy importante, que es el asesinato de su capataz, de su lugarteniente, de Fulgor Sedano. Estalla la revolución que luego se irá complicando con nuevas alteraciones, y habrá una revolución cristera, estalla una revolución, y una gavilla de revolucionarios, anárquica podríamos decir, intercepta a Fulgor Sedano y lo ejecuta, lo mata. En esa situación, en esa escena, sobrevive el acompañante de Fulgor Sedano, que es un hombre tartamudo, quien comunica a Pedro Páramo el asesinato de Fulgor Sedano a manos de una gavilla de revolucionarios que anárquicamente se desplazan por los alrededores, por la geografía de México, naturalmente, del México de Pedro Páramo, del México de la novela, causando pues todo tipo de estragos, alteraciones, saqueos, etcétera, etcétera. Pedro Páramo, después de saber esto, muestra su indiferencia hacia la muerte de Fulgor Sedano. Fulgor Sedano ha cumplido su papel, no tiene por él ninguna estima, pero Pedro Páramo volvió a encerrarse en su despacho. Se sentía viejo y abrumado. No lo siente por Fulgor Sedano, pero es un golpe a su infraestructura que exige alteraciones y renovaciones. El epígrafe 51 es el único epígrafe en el que, formando parte el contenido del relato de la novela de Pedro Páramo como cacique, hay una injerencia de Susana San Juan, hay una injerencia de novela lírica que sirve para conectar con las otras secuencias que van, digamos, como en un contrapunto, porque claro, Pedro Páramo es una novela casi simultánea, casi polifónica, en un sentido sintáctico. Claro, solo la podemos leer linealmente, pero aquí discurre en simultaneidad una serie de hechos que, naturalmente, por razones físicas solo podemos leer sucesivamente, linealmente, pero que tienen lugar de manera simultánea y de manera alternativa y de manera antecuente y consecuente, ¿no? Y es lo determinante, insisto, de la novela. Solo desde la técnica de un drama de estaciones objetivado en una narración se puede haber escrito esta novela, aunque podamos leerla saltándonos muchas convenciones. La secuencia 53, que es la que prosigue dentro de esa enumeración de episodios, representa, escenifica ese hecho que supone la visita de los revolucionarios a la hacienda de Pedro Páramo. La comitiva de revolucionarios que asesinó a Fulgor Sedano visita a Pedro Páramo para, de alguna manera, pues entrevistarse con él y pedirle, preguntarle cuál será su papel ante el movimiento revolucionario. Y fíjense cómo es el diálogo, porque esto es muy revelador de lo que es Hispanoamérica después de Bolívar. Es el triunfo del caos, es el triunfo del caciquismo, el triunfo del feudalismo frente al Estado, y las guerras y guerrillas sin ningún tipo de sentido ni orden. Como usted ve, le dice uno de los interlocutores revolucionarios sentados en su mesa, en su casa, de Pedro Páramo, dice, como usted ve, nos hemos levantado en armas. Y, pregunta Pedro Páramo, y pues eso es todo, le parece poco, nos hemos levantado en armas. Pero ¿por qué lo han hecho? Es decir, ¿por qué luchan? Pues porque otros lo han hecho también, ¿no lo sabe usted? Aguárdenos tantito a que nos lleguen instrucciones y entonces le averiguaremos la causa. Por lo pronto ya estamos aquí. Es decir, están luchando pero no saben por qué, ni para qué, ni en nombre de quién, ni cómo, ni nada. Es decir, yo sé la causa, dijo otro, y si quiere se la entero. Nos hemos rebelado contra el gobierno y contra ustedes, es decir, contra el Estado y contra los caciques, porque ya estamos aburridos de soportarlos. Al Estado y a los caciques. Al gobierno, por rastrero, y a ustedes, los caciques, porque no son más que unos móndrigos, bandidos y mantecosos ladrones.
Y del señor gobierno ya no digo nada porque le vamos a decir a balazos lo que le queremos decir. Bien, estos son los ideales de la revolución. Podemos estar de acuerdo o no con ellos, son los ideales de la revolución en el contexto de Pedro Páramo, pero son los ideales de las revoluciones de Hispanoamérica y de muchos otros lugares después de Bolívar y antes de Bolívar también, pero sobre todo después de Bolívar. ¿Cuánto necesitan para su revolución? Les dice Pedro Páramo, preguntó Pedro Páramo. Tal vez yo pueda ayudarlos. Dice bien aquí el señor, Perseverancio. Dice, uno le dice a Perseverancio, Perseverancio, se llama el cabecilla, al parecer el cabecilla de los revolucionarios. Dice bien aquí el señor, Perseverancio. No se te debía soltar la lengua, ¿como quién? Perseverancio. Estás hablando ante alguien que nos va a ayudar. Necesitamos agenciarnos un rico para que nos habilite. Y qué mejor que el señor aquí presente. A ver tú, Casildo, ¿como cuánto nos hace falta? Que nos dé lo que su buena intención quiera darnos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, es decir que, o sea, luchan contra el cacique, pero si el cacique les da dinero, entonces ya, oye, pues el cacique, doctor honoris causa por la Universidad Revolucionaria de Comala, ¿no?, por ejemplo. Así es como funciona, de alguna manera, las revoluciones. Como dice Valle Inclán, por boca de uno de los personajes en Tirano Banderas, las revoluciones, cuando triunfan, se hacen muy pacíficas, se hacen muy pacíficas. Y el último en salir es Perseverancio. Dice, sí, le dice a Pedro Páramo, entonces hasta dentro de 8 días, señores, les dice Pedro Páramo, y he tenido mucho gusto en conocerlos. Y dice el Perseverancio, sí, dijo el último en salir, acuérdese que si no nos cumple, oirá hablar de Perseverancio, que así es mi nombre. Pedro Páramo se despidió de él dándole la mano. Bueno, y luego Pedro Páramo llama al Tilcuate. El Tilcuate es un matón que tiene Pedro Páramo, es un matón, va a ser de alguna manera, bueno, pues reemplaza ahora la figura de Fulgor Sedano, pero no en el terreno administrativo, sino en el terreno guerrillero. Y encarga al Tilcuate la formación de una gavilla, bastante grande, más que una gavilla diríamos, casi 300 o 400 hombres, que se muevan dentro del contexto de la revolución según el sol que más caliente, es decir, que se vayan desplazando, que vayan cambiando de bando, siempre apoyando al bando que vaya ganando en ese momento. Es decir, que vayan cambiando de bando según sea el que vaya ganando. Así son las revoluciones y así es como el cacique, de alguna manera, apuesta siempre por un caballo ganador. Y esto nos da una idea muy clara de lo que desde la literatura se concibe como la revolución que una y otra vez se está haciendo en Hispanoamérica. Observamos que la idea de revolución en Pedro Páramo y en Cien Años de Soledad es la misma. Es decir, el Tilcuate y el coronel Aureliano Buendía o el compadre Mon de tantos y tantos autores, de Gabriel del Cabral, por ejemplo, pues son lo mismo, es el mismo personaje, en definitiva. Son los hijos de Bolívar, los que nos, después de haber destruido un Estado no son capaces de reorganizarlo, porque solo sobreviven dentro de las guerrillas, dentro del caciquismo, dentro de un neofeudalismo posmoderno. Sucede después un episodio muy curioso, y es que Pedro Páramo recibe la visita de un abogadillo, Gerardo Trujillo, el abogadillo Gerardo Trujillo, que es el que lleva algunas de las gestiones, digamos, administrativas o legales de Pedro Páramo, y en un momento dado pues viene a despedirse de Pedro Páramo porque considera que va a jubilarse, que va a retirarse, y espera que Pedro Páramo le dé algún tipo de aguinaldo, vamos a decirlo así, algún tipo de dinero que pueda asegurar su jubilación. Pedro Páramo no le da nada. Él le viene a decir, yo me voy a dejar el asunto, y Pedro Páramo dice, bueno, pues nada, déjalo y que te vaya bonito, y hasta luego. Y entonces el tío da la vuelta, ¿no? Pero el diálogo inicial es este. Digo que Dios te acompañe, le dice Pedro Páramo, que Dios te acompañe. El licenciado Gerardo Trujillo salió despacio. Estaba ya viejo, pero no para dar esos pasos tan cortos, tan sin ganas. La verdad es que esperaba una recompensa. Había servido a don Lucas, el padre de Pedro Páramo, que en paz descanse, padre de don Pedro, después a don Pedro y todavía luego a Miguel, hijo de don Pedro. La verdad es que esperaba una compensación, una retribución grande y valiosa, le había dicho a su mujer. Voy a despedirme de don Pedro, sé que me gratificará. Estoy por decir que con el dinero que él me dé nos estableceremos bien en Sayula y viviremos holgadamente el resto de nuestros días.
Pero, ¿por qué las mujeres siempre tienen una duda? ¿Reciben avisos del cielo o qué? Ella no estuvo segura de que consiguiera algo y acierta. Tendrás que trabajar muy duro allá para levantar cabeza. De aquí no sacarás nada, le dijo. ¿Por qué lo dices? Lo sé, simplemente lo sé. Y en efecto, retrospectivamente, la técnica de Rulfo es siempre contar el hecho y después explicar las causas que han dado lugar a la consecuencia del hecho contado. Y así ocurre. Es decir, Pedro Páramo le dice, digo que Dios te acompañe. Hala, pues sigue tu vida. Hasta luego, no te doy nada. Y entonces el tío da la vuelta. Cuando ya han dado un tramo del camino, da la vuelta y dice, don Pedro, he regresado, pues no estoy satisfecho conmigo mismo. Gustoso seguiré llevando sus asuntos. Y entonces le dice Pedro Páramo, pues muy bien, ¿cuánto dinero necesitas para seguir llevando los asuntos? Te pago tanto y sigues llevando los asuntos. Entonces así se resuelve perfectamente el problema, sin ninguna inquietud. Ya llegando al final de esta segunda serie de relatos que constituyen la novela de Pedro Páramo como cacique, hay tres epígrafes más. Uno de ellos tiene que ver con la vida sexual de Pedro Páramo. Pedro Páramo, a pesar de estar enamorado de Susana San Juan, su última mujer, que murió enferma y con muchos problemas de ansiedad, vamos a decirlo así, de ansiedad, de inestabilidad emocional, la llamaban loca, la consideraban loca, fallece por problemas de salud que no se especifican, problemas de salud que tienen consecuencias emocionales importantes, que Pedro Páramo no puede resolver y que constituye realmente la auténtica cruz de Pedro Páramo. Las dos cruces en la vida de Pedro Páramo, además de la muerte del asesinato de su padre, fueron la muerte de su hijo Miguel Páramo y la frustrada relación amorosa con Susana San Juan, que no da lugar a la satisfacción que él hubiera querido con esa mujer, Susana San Juan, que fue de la que verdaderamente Pedro Páramo se enamoró. Pedro Páramo en un momento dado pues va, como dicen algunos otros personajes de la novela, anda a la gatera, es decir, anda por ahí entrando en los dormitorios de las mujeres de su hacienda, ¿no? Y una de estas mujeres, que es Damiana Cisneros, que después interceptará a Juan Preciado por las calles de Comala y será una de las últimas personas muertas ya con las que Juan Preciado hablará todavía, aún conservando la vida. Pues Damiana Cisneros, que es la caporala, que es la jefa de la sección femenina de la hacienda de Pedro Páramo, pues oye que Pedro Páramo anda por ahí y que va a entrar en el dormitorio de la chacha Margarita, de una chavala que es la que hace de chacha, se llama Margarita. Cerró la ventana al oír el bramido de los toros. Ya el bramido de los toros ya nos sitúa en el contexto erótico-sexual de la noche. Se echó sobre el catre cobijándose hasta las orejas y luego se puso a pensar en lo que le estaría pasando a la chacha Margarita. A la chacha Margarita le estarían pasando, según lo interpreta Damiana Cisneros, auténticas maravillas con Pedro Páramo. Más tarde tuvo que quitarse el camisón porque la noche comenzó a ponerse calurosa, es decir, entra en calor con estos pensamientos, Damiana Cisneros. Y entonces Damiana Cisneros recuerda cuando una vez Pedro Páramo la pretendió a ella y llamó a su puerta, cuando ella era joven. Damiana, oyó, entonces ella era muchacha. Ábreme la puerta, Damiana. Le temblaba el corazón como si fuera un sapo brincándole entre las rodillas. ¿Pero para qué, patrón? Qué ingenua pregunta. Ábreme, Damiana, pero si ya estoy dormida, patrón. Después sintió que don Pedro se iba por los largos corredores, dando aquellos zapatazos que sabía dar cuando estaba corajudo. A la noche siguiente, ella, para evitar el disgusto, dejó la puerta entornada y hasta se desnudó para que él no encontrara dificultades. Pero Pedro Páramo jamás regresó con ella. Y ella parece que lamenta esto, es decir, por un mal momento, si de haberlo sabido le habría dicho que sí, pero vamos, en aquel momento estaba dormida, estaba indispuesta, no contaba con él. Y le dijo que no, pensando que bueno, volvería el día siguiente, pero ya nunca más volvió. O sea, a Pedro Páramo aquello le pareció mal. Interpreto. Por eso ahora, cuando era la caporala de todas las sirvientas de la media luna, por haberse dado a respetar, ahora que estaba ya vieja, todavía pensaba en aquella noche cuando el patrón le dijo, ábreme la puerta, Damiana, y se acostó pensando en lo feliz que sería a esas horas la chacha Margarita. Es decir, que echa de menos, digamos, la potencia sexual de Pedro Páramo, en un erotismo que no la deja dormir durante la noche, porque no vuelve a pegar ojo Damiana Cisneros en toda la noche pensando en
lo bien que lo estaría pasando la chacha Margarita. Al menos el texto es lo que dice. Si la chacha Margarita lo pasaba bien o no, eso lo sabrá ella. No compete a mí dilucidar esa cuestión, ni mucho menos. Prosigue después, ya en los epígrafes 60-66, que cierran esta segunda serie de relatos de Pedro Páramo como cacique, una cita con la revolución. Y volvemos de nuevo al personaje del Tilcuate. El personaje del Tilcuate le habla a Pedro Páramo de la evolución que va adquiriendo la revolución, que no evoluciona hacia ninguna parte, porque son revoluciones que no van a ninguna parte, son revoluciones en callejones sin salida, que son trituradores de seres humanos, de vidas humanas, de posibilidades de futuro. No se organiza absolutamente nada, se incorporan a la revolución los curas. Esto hace naturalmente referencia a la revolución de los cristeros, de la que tanto se ha hablado, y el propio Monrulfo ha hablado de esto en muchas ocasiones. Y le dice, ¿por qué no te juntas con ellos? Ya te he dicho que hay que estar con el que vaya ganando. Ya estoy con ellos. Entonces, ¿para qué vienes a verme? Necesitamos dinero, patrón. Ya estamos cansados de comer carne. Ya ni se nos antoja y nadie nos quiere fiar. Por eso venimos, para que usted nos provea y no nos veamos urgidos de robarle a nadie. Si anduviéramos remotos, es decir, lejos de aquí, no nos importaría darle de entre a los vecinos. Pero aquí todos estamos emparentados y nos remuerde robar. Es decir, nos conocemos, o sea... Y entonces Pedro Páramo le dice, pues vete por ahí a robar a quien te dé la gana, yo no tengo dinero, apáñate como puedas, estás haciendo la revolución, claro, ¿qué revolucionario soy si no dais de cuando en cuando pues una punzada a alguien, ¿no? Y así se retrata literariamente el ideal revolucionario. Y en el último de los parágrafos de esta serie de episodios, el parágrafo 66, donde nosotros consideramos que termina el relato de Pedro Páramo como cacique, dice así: el Tilcuate siguió viniendo a ver a Pedro Páramo. Ahora somos carrancistas, le dice el Tilcuate a Pedro Páramo. Está bien, andamos con mi general Obregón. Está bien, dice Pedro Páramo. Allá se ha hecho la paz, andamos sueltos. Es decir, como se ha hecho la paz, pero nosotros seguimos siendo guerrilleros, andamos sueltos. Espera, no desarmes a tu gente, esto no puede durar mucho. Se ha levantado en armas el padre Rentería, es decir, un cura armado, lo cual no es ninguna novedad en Hispanoamérica ni en ninguna otra parte. ¿Nos vamos con él o nos vamos contra él? Dice, eso no se discute. Tú ponte al lado del gobierno. Pero si somos irregulares, no nos consideran rebeldes... Y le dice Pedro Páramo, eso da igual, entonces vete a descansar. Con el vuelo que llevo, haz lo que quieras entonces, me iré a reforzar al padrecito, me gusta cómo gritan, además lleva uno ganada la salvación, haz lo que quieras. Es decir, el criterio totalmente arbitrario de la revolución y de sus ideales queda completamente ridiculizado, porque es grotesco. ¿Cuáles son los ideales de esta revolución? O sea, ¿una revolución para qué? Es una revolución en un callejón sin salida. O sea, ¿qué se consigue con todo esto? Pues no se consigue más que destruir un continente entero, de arriba abajo, completamente. Es decir, es la herencia de Bolívar. Lo peor de la hispanidad han sido siempre sus élites. Las élites, desde 1700, han gestionado la hispanidad de forma completamente contraria tanto a los intereses de lo que podríamos llamar el pueblo, ese concepto tan ambiguo como es el pueblo, cuanto al bienestar de ese mismo pueblo. Las élites de la hispanidad gobiernan prácticamente desde el siglo XVIII como caciques. Lo que hizo Simón Bolívar no fue más que instaurar una tendencia que comenzó con las élites en 1700, con la llegada al trono de España de la dinastía francesada borbónica en 1700, en el siglo XVIII. Las élites que actúan como caciques destruyen el Estado, y dividen al pueblo, dividen a la población, enfrentándola entre sí. Y esta forma de enfrentar a la población entre sí hoy día, dividiéndola en sus lenguas, es la mejor forma de confinar a la población. Es decir, la división lingüística del pueblo es la mejor forma de confinación, la mejor forma de dominio que las élites han tenido sobre el pueblo y sobre la población. En este punto la hispanidad sufre las consecuencias de élites que la gobiernan y que la gestionan como auténticos caciques. España tiene una revolución pendiente contra sus élites. El hispanismo tiene una revolución pendiente contra sus élites. ¿Cuándo se producirá esta revolución? Si es que alguna vez se produce, no lo sabemos porque no somos profetas. Pero lo que sí está muy claro es que o estas élites o la hispanidad, porque unas y otras no podrán ser durante mucho tiempo compatibles.